Estamos finalizando nuestro trabajo aquí desde Agroactiva. Gracias a la gentileza de los amigos de Juan F. Seco, que proveen gran parte de la energía, estamos elevándonos en esta plataforma, que es uno de los tantos productos que ellos ofrecen para el trabajo en altura, en este caso con un sistema de tijera. Pero nuestro principal objetivo es compartir con ustedes esta verdadera ciudad que año tras año se va planteando el desafío de los organizadores de Agroactiva para armarla en pleno campo, en este caso aquí en la zona de Monje, provincia de Santa Fe. Como ustedes pueden ver, una vista fantástica que nos permite apreciar toda la gran cantidad de empresas de la metalmecánica argentina, de los insumos, de la ganadería y de todo lo que está apostado, por supuesto, a la identidad productiva de nuestro país. Les decimos hasta la próxima semana y destacando que mañana domingo todos los santafesinos tienen una gran obligación de prestarse a la continuidad de esta actividad cívica, democrática, que lo hagan con la mayor conciencia y la tranquilidad posible y que los que sean elegidos por el voto popular, voto soberano de todos los santafesinos, lo hagan con la mayor responsabilidad, tanto en las pequeñas localidades como los legisladores, como los concejales y los que tendrán la disponibilidad, por supuesto, de un nuevo ciclo de 4 años de manejar los destinos de esta provincia desde la gobernación para proyectar todas las necesidades e ir cubriendo también los ajustes necesarios que el sector productivo está reclamando. Les digo, hasta la semana que viene. Muchas gracias.